Tão distinto. Bom, Pablo Corral Vega, além de autor do Andes, fotojornalista que já trabalhou para a National Geographic, mais um monte de lugar, é o responsável pelo Nuestra Mirada. Queria que você contasse um pouco o que é o Nuestra Mirada, como surgiu o projeto. Não nos conhecemos, os fotógrafos da América Latina. Isso é uma coisa que ocorre há pouquíssimos anos há cinco anos, quatro anos os fotógrafos de Bolívia não conheciam a de Chile e os de Chile não conheciam a de Argentina. Y por supuesto, no conocían a los de México. Y eso nos ha ocurrido durante muchísimo tiempo. Yo pienso que la verdadera revolución no es la fotografía digital, sino la posibilidad que tenemos ahora de comunicarnos, de conectarnos. Entonces, eh, yo había hecho muchos talleres, he hecho muchos talleres en toda América Latina y conocía muchísimos fotógrafos okay. repartidos por okay. todo el continente. Y la primera cosa que pensé es, hay que conectar a toda esta gente para que toda esta gente se conozca. Y así nació nuestra mirada. Me invitó a la Universidad de Miami a pasar una temporada allá. Uh -huh. Y con mis alumnos y con un profesor que se llama Kim Greenfeather, eh, construimos este sitio social. Las personas envían sus trabajos para participar. ¿Cómo es que se selecciona quién está no en nuestra, no nuestra mirada? Bueno, la gente entra a nuestra mirada.org y manda una aplicación, responde unas pocas preguntas. Eh, el único criterio es que sean fotógrafos, si no profesionales, que tomen la fotografía muy en serio. Eh, pero está destinado para fotoperiodistas, sobre todo. Y ahí es una red social, es simplemente un espacio donde la gente puede publicar libremente, donde tiene su blog, donde, donde puede compartir eh, información sobre eventos con otras personas. E O que de mais rico você descobriu com o Mirada? São os fotógrafos? É uma qualidade de fotografia? O que que você descobriu eu com creo isso? Que, eu acho que o maior regalo para mim ha sido o hecho de ver que amigos fotógrafos de um país foram a outro e foram recebidos por los fotógrafos de outro país e que de pronto los fotógrafos están compartiendo e conociéndose. Y para mí ese es el mayor regalo. Eh, ya que ocurra con eso, es difícil decir ¿no? ¿Más se consegue perceber tal vez una unidad en la fotografía latinoamericana? Yo no pienso que haya una unidad en la fotografía latinoamericana. Eh, yo creo que estamos encontrando nuestra voz, que eso es muy importante, porque eh, si tú piensas que hace 10 años era muy difícil conseguir película y encontrar un buen laboratorio para revelar la película, y que ahora todos tenemos acceso a la imagen, que todos podemos producir imágenes con la misma calidad. Tú tienes una cámara 5D Mark II que te permite filmar en altísima calidad, como esta filmación que estamos haciendo ahora, y que cualquier persona puede pagar, prácticamente cualquier persona. Entonces ha habido una verdadera democratización de los medios. Y eso significa que los fotógrafos que antes no tenían medios para producir imágenes, que no tenían para pagar la película o para pagar eh, el revelado, ahora están haciendo cosas excepcionales. Entonces yo veo que hay un resurgimiento, un despertar de la fotografía. Ao mesmo tempo que a gente está numa crise, né? porque a gente está na era da superinformação da imagem, tem imagem para tudo que é lado. Você, como periodista, como jornalista, vi fica até. Que, qual é a sua opinião sobre isso? Este o seu... é o melhor momento para a fotografia, porque há uma verdadeira explosão de imagens, mas eu penso que é o pior momento para os fotógrafos, porque simplesmente é muito difícil sobreviver como fotógrafo. Es decir, que alguien te pague por hacer fotos cuando hay un millón de personas o varios millones de personas que con su cámara digital pueden conseguir una calidad similar. ¿Qué tan original puede ser? Yo creo que en este momento más importante que la originalidad es la autenticidad, la honestidad. Porque si tú tratas de ser original, hay millones de personas que están haciendo fotos, hay miles de millones de imágenes en el Internet. ¿Cómo puede ser original? Es absurdo tratar de ser original. Lo que sí puede ser es ser... Honesto e ser autêntico contigo mesmo. E aí vais a coisas reveladoras, vai a coisas interessantes. No caso do fotojornalismo, há, também tem a questão da banalização do assunto. Né? A gente não pode deixar de falar de violência, embora violência não seja uma novidade. É, é um novo enfoque que a gente tem que procurar? É um novo meio? Qual, que, quais são os desafios do fotojornalismo? Eu acho que temos que ir mais profundo. No? El, el fotoperiodismo más interesante es el que logra una intimidad, el que te permite entrar en la vida del otro. Y para entrar en la vida del otro tienes que tener una curiosidad verdadera. Si no tienes verdadero interés en la persona que estás fotografiando, si tratas de ganarte el Pulitzer o ganarte WordPress Press Photo, no vas a conseguir nada. Tienes que tener un interés verdadero en la persona que estás retratando y solo de esa manera vas a poder revelar algo significativo. Entonces, yo creo que tenemos que regresar a los orígenes nuevamente. No es asunto de fotografiar con película o fotografía en digital o cosas así. Es asunto de reencontrar la intimidad. Y para tener intimidad tienes que acercarte, tienes que exponerte, tienes que volverte vulnerable. Porque sin vulnerabilidad no hay ninguna posibilidad de, de acceder al otro. Porque no es la mejor foto que viene con la mejor historia. A veces es al contrario, es la mejor historia que te trae una buena foto. Existe esa ligación o no? A veces también no acontece. Hay mucha, mucha casualidad en la fotografía y esa es una de las cosas fascinantes de la fotografía, que tú haces las fotografías y piensas que estás haciendo algo interesante y no, no funciona. Y otras veces descubres algo fascinante. Pero yo creo que es la actitud de fotografiar la que es la que es importante. Para fotografiar, la primera cosa que tienes que hacer es estar presente. Si no estás presente, si no prestas atención a la persona que tienes frente a ti, no puedes hacer nada, no puedes ser fotógrafo. Entonces, para mí es una forma de meditación, es una forma de conectarme con el mundo, porque me permite mirar las cosas que están delante de mí con asombro, con intensidad, con angustia, con, con lo que sea, con el sentimiento que sea, pero estar presente. Y ese es el requisito sin en non de la fotografía periodística presente intelectualmente, presente emocionalmente, cerca, expuesto, vulnerable. Es decir, en cada imagen tienes que arriesgar tu vida, ¿no? ¿Qué ten, o quién ha llamado su atención, principalmente en la fotografía latinoamericana? Hay, hay algunos fotógrafos jóvenes excepcionales. Yo creo que en casi todos los países hay fotógrafos que están haciendo cosas muy interesantes. La ventaja es que... Eh, en mi generación tuvimos esa división absoluta, esa pared entre la fotografía artística y la fotografía periodística. Sí. Y los jóvenes han derrumbado esa pared. No, no les interesa, no les de... importa. <laughs> <laughs> están haciendo cosas con muchísimo más libertad. Y, y se considera que lo documental no necesariamente se va en contra de lo artístico. A los periodistas les falta la libertad de los artistas. Uh -huh. Y a los artistas también les falta el rigor y la investigación de los periodistas. Então, eu acho que temos muito o que aprender uns dos outros. Acredito também, ainda mais ouvindo de você falar. De... <laughs> bueno, você colabora com eh, revistas de todo o mundo. Eh, você acha que quando você traz uma matéria da América Latina, as pessoas já têm um olhar ou uma predisposição de procurar pelo exótico, por um estereótipo, ou hoje em dia não mais? Não, eu penso que segue havendo um estereótipo e que se segue buscando... lo exótico eh, hay una falta de comprensión de la riqueza y de la complejidad no la variedad. de la variedad eh, por ejemplo parte del exotismo ahora es la violencia uh -huh. evidentemente no claro. todas las historias que se venden necesariamente tienen que contener este, este grado extremo de violencia pero pero tenemos sociedades muy complejas que además de violencia tienen una cultura que sostiene la vida y, y, y que es una cultura muy rica no uh -huh. y, eh, Mas isso, claro, um médio um grande da Europa o dos Estados Unidos não o considera, ni lo va vai considerar. Por isso é tão importante ter nuestra mirada, nossa própria maneira de mirarmos que essa maneira nos vai enriquecer. Quando, bom, esse trabalho aqui, né, o Anderson, que você fez com o Mário Vargas Lhousa, queria que você contasse um pouco, até porque ele fala, eu achei muito bom, de que as suas imagens, nas suas imagens é possível identificar esperança e uma afirmação pela vida. Eu acho que você já deve ter visto. Oído él hablar eso, tal vez personalmente o en entrevista. ¿Cómo que la relación de ustedes? ¿Usted es una persona optimista en sus imágenes? Yo creo que mucho y tal vez peco de optimista, por eso no voy a tener éxito en el mundo del arte <laughs> ni en el periodismo, porque soy, <laughs> porque soy. <laughs> es que, es que mira, para mí la fotografía es simplemente una excusa para vivir. Es una gran excusa. Es, es un pasaporte para entrar en la vida de los otros. Es una justificación para ver el mundo con curiosidad. Tú tienes una cámara alrededor del cuello y puedes entrar a cualquier lugar, puedes conocer cualquier cosa, puedes meterte en la vida de cualquier persona. Pero más interesante es la vida que la fotografía. Sí, muchas ¿Es las personas no tienen miedo cuando usted llega con la máquina? La máquina no trae un peso. Es que la máquina puede ser utilizada como un arma o puede ser utilizada como un puente. Y para que la máquina sea utilizada como un puente, tiene que haber esa curiosidad verdadera, ese, ese interés en lo humano. Si a ti te importa más el pedacito de película o el archivo digital en la computadora que la persona que tienes al frente, estás en la profesión Capaz. equivocada. Vas a, vas a ganar más dinero haciendo otras cosas. No uh -huh. te preocupes por la fotografía. Si tienes un, un interés verdadero en las personas que están al lado, al lado tuyo, eh, la cámara no va a ser un obstáculo. Pero tú no llegas y empiezas a fotografiar, eso es una agresión. Tú llegas y compartes y después de que has sido invitado, la cercanía significa mucho más que estar cerca físicamente o emocionalmente. La cercanía significa que has sido aceptado en la vida del otro, que la persona te invitó a entrar. Tú no te puedes poner a esta distancia de una persona sin haber accedido a esa persona, sin que esa persona te invite a entrar en su vida. Entonces la cercanía es muy importante. Yo, yo diría que es la, la cosa más importante en el fotoperiodismo. una danza, una cosita de saber hasta dónde puede ir, un arranjo. Exacto, exacto. Hay un espacio privado que hay que respetar también, porque hay cosas que son íntimas y que no puedes fotografiar y, y tienes que reconocer que la fotografía es un pedazo de película o de plástico. O de, o unos números en una cámara, nosotros le damos una importancia extrema, pero, pero no es más que eso. Y no, nadie recordará lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Esto es, algunas fotos se recordarán, pero, pero no, es, no es sobre eso, es es la posibilidad de conectarse con los otros, es la posibilidad de compartir con los otros. Muchas gracias, señor. Gracias a ti. <laughs> Se você não é contigo, eu fico a tarde inteira conversando com vocês. Eles não têm mais um de 12 minutos, né? Ai, que chato! <laughs> Ai, que gente chata! <laughs>